Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con Roma. Esta vez nos vamos a enfrentar a los Icenos y, madre mía, vienen con ganas, vienen con muchísimas ganas. ¡Wow! Vale, vamos a contrarrestar esa carga de caballería con la nuestra. Y no sé si os habéis fijado, pero nuestros honderos no se andan con tonterías. Bien. Vamos a bloquearlos ahora. Tienen bastantes más caballos por aquí. Vamos a contrarrestar con estos dos. Bien. Les beneficia a ellos la altura, pero bueno, vamos a contrarrestarlo ahora. Y vosotros, venid por aquí. Parece que se va a concentrar aquí la pelea. Vamos a traer a los íberos y a los legionarios. Ven para acá. No sabía que unas lanzas me cancelaban las cargas de caballería. Maldita sea. ¡Podéis cargar! ¡Os están matando, tío! Nada, os recordaré. Vale, bien. Vamos a avanzar con estos dos. Y sí, ahora retiro a estos caballos. No son muy buenos, esta caballería de íberos, pero bueno, hacen su trabajo. Caballería ligera, bastante potente. Me gustan, me caen bien. Vamos a avanzar por aquí. Y empieza la pelea de verdad. Bueno, pues he encontrado otro trabajo. Vamos a rodear. Vosotros, 1, 2, 3, 4, no sé, 1. Venid para acá. Vamos a encargarnos de sus proyectiles. Vamos a ir a por estos libertos también. Para detenerlos mientras llega la otra caballería. Sí, es un poco vasto quizá, pero bueno. Si nos las gastamos. Honderos, cálmense. Y vamos a rodear por aquí. Quizá un poco brusco, pero igual sale bien. No parece que vaya a salir bien. Vamos a retirar a la caballería. ¡Oh! Sí salía bien. Te faltaba Belief Case. ¡Maldita sea! ¿Ese es el ejemplo que le das a YouTube? Muy mal. ¡Muy mal! No pueden faltar Beliefs. ¡Maldita sea! Vamos. No vamos a ejercer presión, vamos a empujar, empujar y seguir empujando para que se rindan. Y deberían rendirse en breves. Ahí está. Encargaos de esos. Y vosotros venid para acá. Muy bien, muy bien. A pelear. Bien, primer contacto con los icenos en la Galia. Bueno, buenas sensaciones, ¿verdad? Para el futuro. Vamos a tener que seguir peleando con ellos, muy probablemente tienen un par de ejércitos. Así que... esto es simplemente nuestro primer contacto, como os digo. La historia no ha acabado aquí. Sí, nos vamos a cargar su capital. Pero... va a seguir con un ejército, uno y medio, o incluso dos, por ahí pululando. Y vamos a tener que deshacernos de ellos también. Vamos a dejar que reciba un poco de experiencia. Estos caballitos. Y ahí está. Buena victoria. Me encantan los honderos, porque aunque empieces atacando, cambian la iniciativa por completo. Te la dan a ti toda y obligas al ejército enemigo a que tenga que responder. A tener tu superioridad de proyectiles y además con buen alcance. Está muy bien, está muy muy bien, la verdad, se nota cuando los tienes en el ejército. Yeah. Eso es una flota, así que no me preocupa tanto. Y no es lo suficientemente grande como para que pueda conquistar, ¿verdad? No, pero esto igual sí. Mierda.
Chat, necesitamos una flota de nosotros aquí. No tengo a nadie disponible. A ver, candidatos. ¿Dónde se veía? Necesito un general. Vaya, otro candidato, chat. A ver, Bulbulco. Bulbulco. Lo siento, Bulbulco. Es un nombre raro. ¿Qué más quiero? Es general de una región, me parece. Le he echado un vistazo. Hace mucho que no le echamos aquí un vistacito. Me parece que lo había puesto al mando de la legión que tenía César. Pero no recuerdo muy bien. No quería poner ese. No vale la pena. Cancélame eso. ¿Dónde estás? Medulino, Viridio, Bubulco. Tienes un nombre interesante. Camulodunon. Jodas. Camulodunon. Ah, en el norte. ¿No? Ah, Camulodunon. Lo tenemos en la Británica. No sé si lo veo con buenos ojos, la verdad. No lo veo con buenos ojos. Pero no tenemos a nadie más, ese es el problema. Así que se va a tener que quedar por el momento. Esta facción tiene dos ejércitos. A ver, de una calidad cuestionable, pero tiene dos ejércitos. Va a ser una bonita batalla en Isca, si peleamos ahí. Lo que me preocupa es eso. Un ejército de los britanos va a desembarcar ahora en el norte. Vamos a enviar a este ejército para responder. Y para responder rápido. Y... la Gálica... Necesita tropas de verdad. Podríamos quitar algún edificio por aquí, por allá. Pero me da pereza. El turno que viene reclutaremos más a fondo. Una legión gálica, buena. Un turnito más y acabamos con esto. Pero bueno, hay que esperar ese turnito. ¡Volvamos al este! Tenemos mucho jaleo en el este. Y veo que muchas legiones tienen que subir de nivel. Así que vamos allá. Los generales. Madre mía. Este es el almirante, ¿os acordáis que me equivoqué? Maldita sea. Vamos a ponerlo en lo de general. Arreglado. Vale, listo. Turno que viene ya te voy a poder mover. Tú eres el turno que viene, ¿verdad? También. Muy bien. Y quizá necesites más reclutas. ¡Oh! Estos elefantes sí que molan. Y esos arqueros también. Tenemos que hacer una legión siria. Seguro que está bien chula. Y al final, ¿qué vamos a hacer con esta legión? La verdad es que no tengo nada claro, chat. Quiero ir a por Atra, pero quiero ir a por Pamira. El caso es que también quiero ir a por Tuspa, pero Tuspa creo que se va a encargar esta legión el turno que viene, sí. Así que... Atra... Vamos a verlo desde el mapa. Vamos a planear desde aquí, que se ve mejor. Problema... Es que si conquistamos Levante, la costa de Levante, vamos a crear este frente. Es mucho frente. Y el problema es que no lo vamos a cerrar porque el Imperio Seleucida tiene toda Arabia. Entonces va a ser un frente abierto impresionante, pero lo mismo va con esto de tomar Atra. ¿Tengo alguna legión por aquí disponible? No, la respuesta es que no las tengo. Podría usar esta. Y tener cuatro legiones arrasando hacia el sur.
mientras envío una legión hacia el este, noreste. Bueno, dos legiones ahora. Tenemos disponibles dos. Tengo que reclutar elefantes, pero no sé, no quiero estos elefantes, no me parecen gran cosa estos elefantes. Y si reclutamos los elefantes van a ser estos, que son bastante, bastante mejores. Y arqueros egipcios auxiliares, vamos a reclutarlos también. Vamos a cancelar este ejército. Vamos a hacerlo más egipcio. Bastante, bastante más egipcio. Un momento. Estamos pasando a cuartel normal en Memphis. Cancélame eso. Ah, no, pero es que esto es de Libia. En Libia es donde estamos reclutando, ¿vale? Vamos a dejar en Egipto el cuartel normal y en Libia el cuartel auxiliar. Me parece bien, me parece bastante bien. Además, en Libia básicamente reclutas tropas egipcias, no, no está mal. Me gustaría completar Egipto, pero no... Va a ser que no. Va a ser que no, chat. ¡Kush! Now speak as you will and try to be interesting. Estamos un pacto de una agresión con Kush o algo que me garantice paz, amor y el teísmo, porque si no, no me fío de ellos. Vale, 6 unidades. Es una flota. Pero bueno, deben de estar ya bastante tocados. No creo que sean un problema. Creo que todas nuestras guarniciones deberían poder enfrentarse a eso sin demasiados problemas. Quita sea, ¿qué hacemos aquí? Comida, estamos bien. Pero nunca está de menos. Y más comida. Y ingresos por comida también están bien. De hecho, espera un momento. Cancélame eso, vamos a cambiar. Hacemos aquí el templo. Y aquí nos beneficiamos de la comida. O del comercio, una de dos. Comida. Y puerto pesquero en Side. No lo veo mal. Probablemente perdamos Side. En un turno 2. De hecho en 2 o 3, pero da igual. Vamos a pasar turno y a ver qué pasa. A ver, Seleucidas. Qué raro, Seleucidas. Igual tienen que... My lord is willing to lay down the sword. Los Seleucidas probablemente tengan las tropas demasiado desperdigadas y estarán consolidando. Tratado de paz con Bicinia, no. Ni de coña. Fuerza invasora, Persia. Otra misión cumplida. Buen dinerito, nos viene muy muy bien. Persia, tampoco tiene muchas tropas. Aquí está el ejército que estaba en el sur. El ejército que estaba pululando de Egipto. Lo hemos encontrado y lo vamos a cazar. Muy bien, ahora ya sí que solo les queda la flota. El problema de la flota es que creo que pueden reclutar mercenarios, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, suburbio. Podemos ponerlo de... Anda. Flota, no sé si será suficiente. No. Podemos intentar cazarlo así. Sí vale la pena. Aunque perdamos alguna unidad. ¡No! ¿Por qué? Bueno, lo intenté, chat. Lo intenté. Vamos a hacer una flota de todas maneras para cazarlos. Y este ejército, la africana, tiene que reclutar. Así que se va a quedar aquí en Paritonión, completando el ejército. Hay que echar cuentas aquí. Demasiados evocati. Pero los evocati son demasiado buenos como para tirarlos a la basura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hay que cargarse 1, 2 y 3 si me apuráis.
Este tiene poca experiencia. Proyectiles vamos a pasar a 6 en vez de 7. Aunque teníamos 7 en el pasado. Y no sé por qué me gustaba 7 exactamente. Pero vamos a dejarlo en 6. Vamos a tener otro más de auxiliar. En este caso, elefantes. Este es un buen. Esta es una muy buena composición, creo yo. Y aquí vamos a poner más comida. Tú. Aunque es basura lo que puedo reclutar. Es algo. Vamos a reclutar también a estos mercenarios. Para asegurarnos de que no los reclutan ellos, básicamente. Y vamos a ir a por ellos. Turno que viene. Aquí no ha habido nada de movida. Algo que me parece fascinante. Pero me alegra mucho. Si nos podemos hacer a esta flota, la verdad es que sería el sueño. ¡Oh! No me lo creo. No me lo creo, chat. Vamos a dejar esa ahí. Tenemos que ir a por estos. A por Cimmeria. No es una gran flota, creo que no son capaces de destruir. O más bien, conquistar una de nuestras ciudades. Pero aún así, hay que andarse con ojo. Hay que ir a por ellos. A ver si conseguimos Mare Nostrum en breves. Qué pena. ¿Qué podemos hacer? Quizá. Bien. Vamos a rodearlos. Por lo menos sabemos que Rodas no la vamos a perder. Pues sí. Anda, mira dónde quieren ir a Sinope. Y no puedo reclutar nada. Pero puedo atraer su atención. La Siana. Esta legión se va a cancelar. Bueno, más que cancelar. Se va a aplazar un tiempo. Vamos a formar un grupo de mercenarios potente. Joder, sí, potente, madre mía. Vamos a atacar su capital, Nicomedia. Y Pesino. Vamos a destruir la facción pronto. A ver si así atraigo su atención. Y en vez de pulular por mis tierras de Asia, que vengan, que peleen. No quiero que vayan a por Sinope porque la van a capturar. Y tú, la decimotercera, captura Pesino. Bueno, no han destruido demasiado, la verdad. Pudo haber sido peor. Aquí debería poner algo para minería. Pero no tengo nada para minería, así que no sé por qué tengo tanto de minería aquí. Porque esto me da riqueza por minería, pero no porcentaje a minería. O sea que no entiendo por qué he hecho tal cosa. Riqueza por la minería. No he dicho nada, chat. Ya sé por qué hice todo eso. Muy bien. Y Éfeso. Tenemos bastantes astilleros por aquí, la verdad. Vamos a poner campitero de Rivera. Está bastante bien eso. Estos no son un problema real. ¿Cómo carajo? Hemos perdido Samosata. Vamos a por la ciudad. No, vamos a por el ejército. Maldita sea. Pero no tan maldita, porque ahora van a tener que ayudar y me los voy a cargar indirectamente. Así que bien. Ahora sí, Cimmeria ha caído. Como os digo, este ejército no es un problema, no sé si reclute más tropas. Sí, nos está molestando, pero no es para tanto. Es una gran molestia. Samosata. Comercio. Vamos a mejorar comercio. Y Antioquía. Vamos a capturarla ya. Necesito una legión real, no esto. Es un auxiliar que tendría que estar en el norte. Encargándose de Bicinia. No conquistando Antioquía. Pero bueno, las circunstancias es lo que hay.
Aquí, ¿qué hacemos? Comida. Listo. Edesa. Vamos a ver qué auxiliares tenemos en Mesopotamia. Creo que pueden ser bastante buenos. Tú, a por Tushpa. Vamos allá. Que avance esto. Upsis. Vale, muy bien. Otro más. El rebaño. Lo único que quiero es que no aparezca un ejército de los escitas en el norte. Es lo único que pido, chat. No pido demasiado, pero eso sí lo pido. No hay nada por porcentajes que me mejore aquí. Así que vamos a ir por economía. Por agraria. Estamos. Comida. Templos y orden público, hay que garantizarlo. Aunque estamos bien, estamos realmente bien. Esto nos va a dar bastante dinero. Vamos a dejarlo esto en comida más que en ingresos agrarios. Y tú has cumplido tu función, te necesito en otro lugar. Vamos a recuperar Phanagoria. Vamos a reunir nuestros territorios otra vez aquí en el norte. La costa es nuestra. Otra vez. Vale. Vamos a destruir todo esto. Es de comercio, ¿verdad? Sí, habría que mejorar comercio por esta zona. De hecho, todo, incluida esta. Vamos a poner comercio a saco. Deberíamos poner este también. No tenemos la tecnología. Esto no está. Comercio. 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 10% a todo el comercio. O 150 al comercio. Uf. 10% al comercio. Va a ser un buen territorio este. Acabo de cebar muchísimo en su mejora, así que más le vale ser bueno. Vale, tenemos una legión ahí. Que... o la dejo por esta zona, la verdad. A Minervia. O la envío hacia el este. Y me encargo de los escitas. Para que no puedan conseguir demasiada fuerza. No lo veo mal, la verdad. Vamos a la ferrata para avanzar. La verdad es que esta está más... más adaptada a ir a por los escitas. Quizá debería llevar esta. Pero bueno, tiene ahí trabajo. Vamos a dejar que cumpla. Gazaca, próximo objetivo de la fulminata. Podríamos enviar a estos, pero es que estos están horribles. Vamos a reclutar aquí. Necesitamos un cuartel. Necesitamos un cuartel y no tengo cuartel, chat. Hasta Pesino. Hasta Asia. Necesitamos un cuartel en Siria. Tiro, Dura o Palmira. Tenemos que conquistar una de estas. Una pena no tener la flota aquí para conquistar Tiro, la verdad. Esta necesita dos turnos para completarse. Podemos enviar a la décima. La décima va a dar un paseo. Llegamos a este ejército. ¡Oh, perfecto! ¡Buenísima! Muy buena batalla. Muy eficiente para nosotros. No estoy a... un turno de Jerusalén. Lo bueno de Jerusalén es que no es... ciudad a ciudad, no tengo que esperar dos turnos. Y prefiero tomar Jerusalén... y luego ir a por Petra. Vamos a avanzar hasta aquí, más o menos. Está bien.
Esta aguanta. Dos turnos. Puedo quitar uno. Es que dos turnos. Cada turno es oro, chat. Cada turno es oro. Vamos a reclutar un mercenario y otro elefante va a ir normal. Me parece que hemos apañado aquí en África. Más o menos. Nos tenemos que encargar de esta flota. Hemos apañado en Asia. Y ahora nos tenemos que ir a echar un vistazo en Britania a ver si está todo bien. Debería. ¡Oh! Confederación Britana. ¿Sus ejércitos se han convertido? Sí. ¡Oh! ¡Wowies! Esto lo cambia todo, chat. ¿Necesitamos algo? No, realmente. Si podemos conseguir investigación o moral o algo así. Es bien mal. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Porque contra la Confederación no tenemos nada. No tenemos nada malo. Lo bueno es que va a repartir todo de nuevo. Va a unir a sus tropas, eso espero. Así que vamos a prepararnos para atacar. Vamos a preparar las tres legiones, porque tenemos tres legiones en Britania. Tres legiones. Y vamos a poder atacar todo sin tener que preocuparnos de nuestra casa. De mantenerla a salvo. Eso está bien. Eso está muy, muy bien. La legión gálica ahora mismo no es necesaria. Oh, there goes. Pero no me disgusta tener una legión en la Galia para problemas menores. Así que vamos a reclutarla. Va a ser una pequeña legión, 20 unidades o así. Reclutaremos primero las auxiliares, caballería. Reclutaremos los proyectiles, reclutaremos algo auxiliar. Y un puñado de legionarios. Más o menos unas 20 unidades, como os digo. Igual que la britana. La británica. Es un poco grande la británica, quizá. Vamos a hacerla más pequeña. Y esta es la legión que se va a encargar de ir a tomar Eildon. Esta legión se va a encargar de apoyar el ataque en el sur. A no ser que esta legión decida, bueno, que este ejército decida ir a molestar en otro sitio. Ya veremos, ya veremos. Vamos a tener auxiliares más amplios el turno que viene, así que quizá quiten los verites. De hecho, ya no valga la pena reclutarlo siquiera. Siete. 17 legionarios. Está bien, para una legión pequeña. Y podemos pasar turno ya. A ver si Egipto intenta capturar algo. Y si lo intentan, maldita sea. ¿Podemos resolver? Joder, qué asco, tío. ¡Si tengo un ejército ahí al lado! ¿En serio no puedes apoyar este ataque? Maldita sea. O si captura la ciudad, los destruimos, así que
Nada, solo quieres salto. Oh. 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 Nos preguntábamos dónde estaba el ejército de los Seleucidas. Ha aparecido en el peor momento posible para nosotros. ¡Genial! ¡Genial! ¡Gente! Empezaremos esta batalla en el próximo capítulo. ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya pelea! Como siempre, un abrazo. Nos vemos mañana. ¡Chao, chao! ¡Mamá!